Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Joca's Kitchen. Pues una de las ventajas de vivir en un país tropical es que puedo sembrar y cosechar una de mis frutas favoritas. Es el tamarindo. Esta fruta tan conocida porque es ácida y dulce a la vez, que puedes preparar platos, salsas, ensaladas. Esta vez le voy a hacer mi jugo favorito, el jugo de tamarindo. Pero también le voy a enseñar cómo la cosecho cuando está perfectamente para ya sacarla del árbol y vamos a hacer nuestro jugo. Acompáñenme, mire, yo tengo todo aquí listo. Vámonos a cosechar. Le voy a mostrar, se desprende de su cáscara ya. Muy bien, vamos a utilizar lo que es la pulpa fresca del tamarindo, como esta que tengo aquí. Esta la acabamos de cosechar. Primero vamos a separar lo que es la cáscara de la pulpa. Solo apretamos, miren qué fácil se va. Listo, eso es lo que necesitamos. El tamarindo también trae estas venitas que le vamos a quitar porque solo necesitamos la pulpa, así de fácil se sale. Recuerden, cada vez que tengan la posibilidad de hacer su jugo de tamarindo fresco, recuerden los beneficios y las propiedades que tiene para su salud. Son excelentes como antiinflamatorias, compuestos antiinflamatorios que pueden reducir la inflamación de todo su cuerpo y su sistema inmunológico, también el corazón y para su estómago, su sistema nervioso. Miren, tiene tanta fibra que le va a ayudar en general. Así que recomiendo usarlo muchas veces a la semana. Ahí está la pulpa. Tengo mi cacerola lista y voy a agregar 7 tazas de agua. Inmediatamente comienza a hervir. Vamos a agregar 1 taza y media de la pulpa del tamarindo. La vamos a dejar 15 minutos hirviendo y de vez en cuando la vamos a mover. De vez en cuando mueve, ya se está despegando la pulpa de las semillas. Muy bien, ya pasados 15 minutos, lo apago y me ayudo de un triturador o un aplastador para toda esa semilla que quedó en la pulpa que se termine de salir. Muy bien, así es que yo me aseguro de que mi pulpa y las semillas se separaron. Ahora lo que vamos a hacer es retirar todas esas semillitas y solo dejar el agua y la pulpa. Ahora lo que sigue es agregar todo lo que tiene ese juguito, la pulpa, a mi licuadora. Ahora voy a agregar 3-4 tazas de azúcar y voy a licuar muy bien. Ahora lo que voy a hacer es colarlo poco a poco. Bueno, en este momento es que lo mezclo bien, también lo pruebo. A mí me gusta mucho espeso, como normalmente lo preparaba mi familia en la casa. Para mí está perfecto. Y esta bebida va bien fría.
Y ahora mi parte favorita. Quedó delicioso. Esto me recuerda tanto a mi niñez. ¡Wow! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la preparación de este delicioso jugo de tamarindo. Si no tienes su propio árbol como yo, entonces puedes conseguir lo que es la pulpa en tu mercado local. Incluso los supermercados ya la venden con semillas, pero haces la preparación como te la mostré. La receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Comparte, suscríbete, dale like y nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.